just have those two small bags of char. What's that? Just South America. Han venido también a... Estamos viendo de qué manera podemos dar este uso del agua. Lógico que ahora es para riego nada más. Entonces han venido de la Universidad Agraria para ver, para analizar hasta qué punto se puede dar uso hasta para tomar o para lavar o para bañarse. Entonces de acá viene, baja el agua, corre a la canaleta, ¿no? Y se deposita allá. Como ustedes ven, ya está lleno el tanque allí. Que la bolita que está ya está lleno ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es la educación? That's why we're here showing you, bringing this stuff. So today I want to say thank you so much for being here. El último trabajo principal que hemos tenido es la captura de una avioneta, de una narcoavioneta, con el piloto boliviano. Con piloto boliviano, esta avioneta tenía bandera boliviana, que estaba tratando de sacar gran cantidad de droga de acá, de una zona del río, eso pertenece a Santa Rosa de Chechea, Santa Rosa de Chechea, en la cual estaban utilizando una pista clandestina de aterrizaje. Quemar los bosques, porque eso viene la contaminación. Porque los también. Animales empiezan a desaparecer. Por algo está eso, ¿no? Para a conservar. Veces algunos botan basura al agua, ya contaminan. Y los peces empiezan a morir. Ahora ya no hay hartos animales, se están yéndose. Por esto comunicamos a Pueblo Tocal. Y vino desde muy lejos a escuchar el canto. Nuestro barco se vende, que la paga la deuda.
¡Viva el Perú! ¡Viva! La educación, queremos sacar más adelante, pero ellos no cierran totalmente lo que tiene la economía. O sea, eso para mí la educación es muy bueno. Para mí es. Ya tenemos otra escuela, pero lastimosamente no tenemos otra docente y están en esa aula, está vacío. Por decir, nunca hemos visto que llega un paquete de medicinas. Nunca, nunca por nunca. Yo hablo porque soy nacido y crecido acá en esta comunidad. Soy viviente, natural, de 45 años que vivo acá. Si antes había este cocha, había este, era el río acá. Ahora este año ya no es río, ya es una cocha ya. Ha empezado crecer, ¿no? El agua, y ahora inunda todo esto, todo lo bajial. Y esa creciente del río nos ha perjudicado mucho. Ha inundado nuestros productos, plátano, maíz, papaya, yuca, etc. Entonces, nosotros, como agricultores, era el único producto lo que nos dé, ¿no? En cuanto de recursos, ¿no? ¿No? Entonces, para así poder también ayudar a nuestros hijos, ¿no? En cuanto al estudio. Entonces, ha cambiado mucho, ¿no? En cuanto de ese tema. ¿Dónde queda? ¿Vamos en la moto? Sí. Ya. Para allá. Ya.